Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Antonio Romero y estamos aquí en su programa Liderazgo Hoy, como cada semana. Y el día de hoy estaremos hablando de liderazgo educativo, de liderazgo institucional. Pero antes de dar inicio aquí para presentar a nuestro invitado, pues quiero mencionarles algo que es muy significativo. En días anteriores, la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, logró un acuerdo muy significativo, muy importante. Acaba de establecerse un centro de estudios de México en París, Francia, precisamente en la Sorbona de París, en la universidad de más prestigio pues en el continente europeo, una de las más prestigiadas. Este logro que realiza el doctor Narro, José Narro Robles, pues da una apertura a todo el sistema educativo nacional, porque se está logrando con esto que se dé un intercambio educativo, un intercambio de alumnos entre ambas instituciones, entre ambos continentes, y va a haber un intercambio también cultural y tecnológico. Esto es de gran relevancia, pues porque para todos ustedes, chavos que están ahorita en secundaria y se van prospectando para ingresar a las preparatorias, al Politécnico, pues tienen una oportunidad de acercamiento para una proyección internacional a través del sistema de becas, al sistema de proyección de intercambios, para cuando ustedes, chicos que están en la secundaria, próximos a salir ya de tercer grado y vayan a ingresar a Politécnico, vayan a ingresar a la UNAM, a sus respectivas instancias como son CECITS y preparatorias, pues acerquen al sistema de becas de cada una de las instituciones y se acerque también a este programa de intercambios. Y pues felicidades a la UNAM, al doctor Narro Robles, pues nuestro respeto, también le enviamos saludos, y sobre todo también pues al doctor Octavio Paredes, que va a ser el director de este Centro de Estudios Mexicanos en la Sorbona de París. Y pues bien, quiero presentarles el día de hoy a nuestro invitado especial. Tenemos aquí con nosotros al doctor Ángel Darío Sánchez Tinajero. Él es un destacado académico, autor de obras también importantes literarias y de carácter académico. Él es coaching cognoscitivo, educativo, y director del Instituto Fundador y creador del Instituto Azteca de Formación Empresarial. Doctor, gracias por estar aquí, bienvenido. Estamos aquí compartiendo este espacio para hablar de su liderazgo. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Agradecer la invitación. Este tipo de foros nos interesa mucho para difundir un poquito lo que hacemos y la opinión que tenemos sobre estos temas. Gracias, muchas gracias. El doctor Ángel Darío Sánchez Tinajero, como les comentaba, fundador y creador del Instituto Azteca de Formación Empresarial, pues da una apertura muy significativa, muy singular, a la formación del alumno desde sus inicios, prácticamente de la educación básica. En sus planteles tiene preparatoria, lo que es bachillerato, licenciaturas de proyección de talla internacional, pero esto lo hace con un modelo muy particular. Es un modelo educativo muy particular también, del cual él es el creador y del cual se deriva una obra muy importante que se dio a conocer, si mal no recuerdo, el año pasado, que es 50 leyes para el éxito, en donde él nos está describiendo pues esta propuesta, que básicamente se enfoca a la educación, que va la cuestión formativa para el profesor, para nuestros profesores, desde el área elemental, ¿no?, el área primaria, secundaria y bueno, hasta universitaria, porque estas son unas experiencias, por lo que nos comenta el libro, son experiencias vivenciales, es una compilación prácticamente de todo este conocimiento que usted ha tenido. Sí, ingeniero, lo que nosotros hemos tardado más en desarrollar es el modelo educativo, pues, y una parte muy importante del modelo está vertida en este texto, una parte de ello.
El trabajo que nosotros hemos hecho principalmente es de consultoría educativa. Hemos estudiado a profundidad tanto la parte teórica como la parte práctica de qué cosa tienen que aprender nuestros estudiantes. Nosotros consideramos que el estudiante en México está ocupado, hace muchas actividades, hace muchas cosas, pero no necesariamente eso le va a significar éxito en un futuro inmediato. Nosotros consideramos que, de acuerdo a la realidad que se viene, los estudios prospectivos, tanto en Latinoamérica como México y el mundo en general, hay ciertas habilidades y competencias que se tienen que desarrollar independientemente de a qué se dedique el alumno, ¿no? El modelo educativo de nosotros contempla tres grandes columnas. La primera es desarrollo de habilidades de pensamiento. Tenemos un instrumento propio que evalúa las habilidades de pensamiento más comunes que los alumnos tienen que desarrollar. No solo conocimientos inermes o que no se aplican, sino habilidades de pensamiento. El segundo punto que todos nuestros alumnos desarrollan es coaching ontológico cognoscitivo, también llamado ontología del lenguaje, que es una teoría muy nueva. Rafael Echeverría es uno de los creadores importantes, basado en Maturana, etcétera, pero que llevada a la práctica educativa desde un modelo de congruencia, es decir, si queremos que el alumno desarrolle competencias, el primero que las debe desarrollar es su maestro, o su padre, o los adultos que están alrededor. Desde un modelo de congruencia, desarrollo de coaching como una actividad necesaria para que los maestros trabajen con los alumnos, está llamado a ser uno de los avances más importantes desde el punto de vista educativo. Las aplicaciones del coaching ontológico son muchas, son maravillosas, pues. Es una teoría muy poco difundida, que tiene una riqueza absoluta desde el punto de vista áulico. Y posteriormente las 50 competencias que tenemos en este libro, que es la tercera columna de nuestra propuesta educativa. Aquí hablamos de qué cosa es lo que el alumno debe de aprender, independientemente de los contenidos curriculares. No hablamos aquí de matemáticas o de español o de geografía, sino de qué cosas necesita para tener éxito en la vida, no solo como estudiante o como trabajador, sino en el sentido más amplio, pues, hacia dónde tenemos que llevarlos, en dónde se tienen que esforzar, qué es lo que vale la pena tener. Y está aterrizado en un modelo de 50 competencias y que hemos considerado no solo nosotros, sino muchos autores que se han consultado, que es ahí donde podemos construir una posibilidad diferente para nuestros estudiantes, un futuro diferente para nuestro país, ¿no? Una pregunta, ahorita nos están sintonizando nuestros alumnos aquí en las escuelas secundarias técnicas, tanto como profesores y directivos, pero este término de coaching nos puede saltar, nos puede parecer un tanto extraño. ¿Cuál sería la definición de coaching, coaching ontológico? Sí, es una pregunta importante. La ontología del lenguaje es una teoría que cuestiona y analiza una interrelación que hemos tenido desde el punto de vista filosófico desde hace mucho tiempo. Hay una triada entre tres conceptos que son pensamiento, realidad y lenguaje. Desde el punto de vista social o científico, estamos acostumbrados a pensar desde Descartes para acá que el arma fuerte es el pensamiento. Decía por ahí Descartes, primero pienso y luego existo, y a través de esta capacidad de pensar hemos construido ciencia, civilización y avances muy importantes. Pero la ontología del lenguaje se cuestiona esta relación y nos dice que hay otra aproximación, y que la parte fuerte de los seres humanos no necesariamente es el pensamiento, sino justamente el lenguaje, pues. Es en el lenguaje a través del cual construimos realidades, construimos mundos, construimos futuros posibles, o nos los negamos también, porque no podemos pensar nada que no exista en el lenguaje, pues. Es el lenguaje lo que me da la apertura a conocer cosas, y construimos el mundo a partir del lenguaje. Este programa que hoy me invitas, del cual te agradezco, es maravilloso, y tú pudiste haber pensado dos semanas en cómo me invitas, pero hasta que no hacemos la llamada telefónica, hasta que no utilizamos el lenguaje, podemos crear un mundo, podemos crear una realidad que nos hace hoy estar aquí. Coaching ontológico significa la posibilidad de entender la realidad del alumno a través del lenguaje, y modificando el lenguaje
podemos modificar el pensamiento y la realidad de cada uno de nuestros estudiantes, de cada uno de nuestros profesores, a través de la atención que ponemos en las declaraciones, en los juicios, en los mundos que construimos, a través de las cosas que hablamos y que pensamos. Pues aquí en el programa de Liderazgo, Liderazgo México, Liderazgo Hoy, siempre hemos hecho esta mención, las tres partes esenciales que debe de tener un líder para nuestros chicos, para nuestro público en general, que sí es básico el lenguaje, o sea, el saberte comunicar. Hablábamos de que debes de tener el conocimiento, para ser un líder debes de estar bien informado para saber cómo llevar a tus seguidores a logros definidos, a un objetivo claro. Debes de tener la facilidad de comunicarte, de manejar el lenguaje y obviamente pues tener este carisma que le llamamos, ¿no? Esta simpatía que se tiene para lograr este acercamiento con los demás elementos de tu entorno, de este lenguaje. Aquí el modelo educativo que usted propone de manera ahorita literaria, ¿cómo encontramos? ¿Encontramos unas dinámicas? ¿Encontramos cómo manejar este lenguaje? ¿Cómo nos va a facilitar el podernos desarrollar y establecer objetivos y cómo transmitirlos? ¿O qué es lo que nos está ofreciendo el modelo a través de 50 leyes para el éxito? Sí, gracias. El modelo educativo, de manera cocurricular o más allá de los contenidos académicos, desarrolla tres programas complementarios y un tanto independientes entre sí. El primer año, el estudiante de cualquier licenciatura, por ejemplo, lleva desarrollo de habilidades de pensamiento. Nosotros hacemos un diagnóstico de 16 habilidades cognitivas y tomamos una radiografía de cómo está. Por ejemplo, comprensión lectora. Sabemos de sobra la importancia que tiene la comprensión lectora prácticamente para todas las materias que el estudiante hace, pero a veces no se le diagnostica y en México tenemos un problema serio en comprensión lectora. Es una de las 16 habilidades que desarrollamos en el primer año y que le va a pegar a cualquier conocimiento que tengamos. Si el chico no entiende lo que lee, no vamos a avanzar. El primer año, aparte de sus materias normales de la licenciatura que él estudie, desarrollamos de manera alterna las habilidades que él tenga más bajas dentro de estas 16 que nosotros trabajamos. En el siguiente año trabajamos coaching ontológico, que tiene que ver con el lenguaje, pero desde una posición más filosófica. La manera en que yo hablo decreta el paradigma en el cual estoy subido, y eso abre posibilidades o la cierra. Y las instituciones educativas, desafortunadamente, no se han metido mucho con esta teoría. Por ejemplo, yo puedo ser una persona que no sabe manejar. Tengo hoy 43 años y yo no sé manejar. Si alguien me pregunta, yo pudiera decir, lo que pasa es que yo nunca aprendí a manejar, o nunca fui bueno para las matemáticas, o yo nunca aprendí a nadar. Pero esta expresión, esta declaración, también lleva una sentencia. Yo nunca aprendí a manejar y por lo tanto no lo haré. Y es un error desde el punto de vista ontológico, pues. Lo correcto sería decir, hasta el día de hoy yo no he aprendido a manejar, hasta el día de hoy no he logrado dominar las matemáticas. Ese simple cambio en la expresión me da la posibilidad del día de mañana dominar esta competencia. ¿Cuántas chiquitas de secundaria no he escuchado yo que nos dicen, no sé, es que todos los hombres son iguales, ¿no? Son infieles, son... Y valdría la pena preguntarle si has conocido a todos los hombres del mundo. O sea, lo que quiero decir es que la manera en que nosotros pensamos condiciona nuestra realidad, y eso lo expresamos desde el lenguaje, desde analizar las cosas que decimos. Hay declaraciones, hay afirmaciones que nos abren un mundo o nos lo cierran. Coaching ontológico es un grupo de crecimiento donde los seres humanos podemos aprender a conocer la manera en que actuamos y pensamos a través del lenguaje. Si tenemos un chico con una carencia económica importante, no podemos incidir en su carencia económica, pero si podemos incidir en la manera en que habla y siente su realidad, a lo mejor la podemos cambiar desde su lenguaje, por lo tanto en su pensamiento y necesariamente en su realidad. Esto lo hacemos en el segundo año a través de un grupo de crecimiento con los jóvenes, impartido a través de sus maestros. Y el tercer y último año de la licenciatura trabajamos las 50 competencias, que no son necesariamente académicas. Una de las principales competencias es autoestima.
Hemos encontrado que si los jóvenes no tienen una autoestima suficientemente desarrollada, se les va a dificultar mucho su cuestión laboral, se les va a dificultar ser líderes, se les va a dificultar pedir un aumento, se les va a dificultar hacer un proyecto nuevo. Y el día de hoy no hemos encontrado una escuela que nos ayude a desarrollar autoestima. Tengo dos hijas maravillosas, la más pequeña tiene 10 años, y si yo tuviera que elegir en que fuera experta en física cuántica o en el desarrollo del teorema de Pitágoras, o que me ayudaran en la escuela a desarrollar una genuina autoestima, que tendríamos que discutir lo que la mayoría de la gente habla como autoestima, una genuina autoestima no tiene precio, yo no lo pensaría, yo quiero que me ayuden a desarrollar eso. Y en el tercer año trabajamos 50 competencias de orden genérico que preparan al joven para tener éxito en cualquier faceta de su vida en la que se vaya a desarrollar. Muy bien, ahorita se mencionaba un término que ya hemos escuchado y que hemos hablado de él, que es paradigmas, pero me gustaría saber cuál es el concepto que usted le da al paradigma dentro de este modelo, para que nuestros televidentes lo pudieran asimilar, lo pudieran entender, y cómo está ayudando ahorita a romper este problema, ¿no? Dentro del modelo. Pero antes quisiera ir al chat, creo que tenemos por el chat alguna participación, ¿verdad? Así es, aquí está Maru en la 77, está conectada a la técnica 96. Nos dice Maru, la comunicación con un lenguaje claro es esencial en cualquier aspecto de nuestras relaciones con los demás. La verdad es que no sabemos usar el lenguaje apropiadamente, más aunado a que los seres humanos interpretamos lo que oímos a nuestra conveniencia, pues se da una comunicación desastrosa. Gracias, Alma, y gracias a Maru por la participación, por ese comentario. Doctor Darío, el concepto paradigma, ¿cómo defines tú qué es el paradigma? Yo creo que una manera sencilla de entenderlo es como el software que tenemos instalado en una computadora. Un paradigma es una forma de ver la vida que va a estar condicionado por ese paradigma mismo, ¿no? El riesgo del paradigma es que el ser humano, la mente, el condicionamiento nos hace pensar que eso es lo único que existe, pues, y no nos permite ver otras posibilidades que están ahí. Y ahí es donde nos atoramos, o sea, damos cosas por hechas, suponemos que ya no hay cambio y nos seguimos por esa línea, y esto determina, ¿no? Determina el color de nuestra vida, ¿no? Llamémosle así, si tenemos éxito o si nada más vamos a estar transitando, ¿no? Si logramos ser directores, gerentes o eminencias, a nada más ser simplemente operativos. Sí, sí es correcto. Por ejemplo, pienso ahorita en algunos dichos populares que nos dañan. Escuché por ahí alguna vez: el que nace para maceta del corredor no pasa, ¿no? Es un paradigma que significa que mi pasado condiciona mi futuro, y eso es un error. No importa de qué lugar vengo, lo que importa es a dónde quiero ir y cuáles son las herramientas que me van a llevar a ese lugar, ¿no? El paradigma es muy importante porque me limita. Si hemos de tener un paradigma, tendría que ser un paradigma que nos convenga, que nos ayude, que nos desarrolle. Hoy en día es casi obligado para las jóvenes decir: voy a terminar una carrera y voy a buscar un trabajo, voy a buscar una chamba, voy a buscar un empleo. Ese es el paradigma. Pero desafortunadamente cada vez hay menos empleo, cada vez hay menos chamba. Esta idea es obsoleta, pues. Hoy necesitamos jóvenes emprendedores que tengan una mentalidad de iniciar y que digan: cuando yo termine de prepararme, voy a abrir un concepto, voy a tener un proyecto, voy a sumar, más que formarme en la fila de personas que buscan una chamba. Ese es un paradigma, y si tenemos que tener un paradigma, tendría que ser uno más vigente, que me abra posibilidades, no que me las quite, pues. Bien, entonces aquí el coaching ontológico nos va a ayudar a cambiar estos paradigmas. Aquí, por ejemplo, en nuestras aulas hay un paradigma que se menciona muy, muy clásico, ¿no? y predomina. El de: eres mal para las matemáticas, a ti no se te dan las matemáticas. Como profesores, pues igual también estamos estigmatizando al alumno, ¿no? Le estamos imponiendo a nosotros un paradigma y después él lo toma como propio, o sea, a mí no se me dan las matemáticas. Y después ahí vienen las calificaciones, ya no aprueba la segunda, la tercera unidad, hasta que reprueba el año. Y después
quiere hacer su examen de ingreso a preparatoria o universidad y siempre va a decir, a mí las matemáticas no se me dan. ¿Es por ahí? Sí, claro. Hablamos de etiquetar al alumno. Esto se llama el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida. Hay un estudio muy interesante que se hace en las escuelas y es Rosenthal el primero que lo hace, y cada que se repite tiene el mismo resultado, y creo que es muy interesante. Rosenthal va a una escuela y se le dan tres grupos escolares y se le dice, mira, uno de estos grupos, X, es muy exigente, te va a pedir mucho, son los alumnos que mejor promedio tienen, son los mejores alumnos que tenemos, ahí te los encargo. En este caso es el grupo A, por poner el ejemplo. Entonces el profesor se prepara para tener a estos alumnos, tiene la expectativa de que serán muy buenos, de que le van a exigir, y por otra parte está el grupo que le dice va a ser problemático, son desertores, están poco motivados, y él se prepara psicológicamente para ello. Al término de un periodo de tiempo, efectivamente, el grupo que le dijeron que era muy exitoso va a ser muy exitoso, lo va a cuestionar, le va a exigir, y el grupo de los alumnos problemáticos va a ser problemáticos. Lo interesante del experimento de Rosenthal es que los grupos se eligieron al azar. Esto es real, esto lo podemos hacer en las escuelas. Nunca hubo una selección de promedio, de edad, de cuestión económica, social. Fue la expectativa del profesor. Cuando el profesor se para frente al grupo y en un lenguaje metacorporal dice, yo sé que tú eres capaz, yo sé que tú eres muy bueno, eso se transmite y el alumno responde de acuerdo a la expectativa. Alguna vez fui a un curso en una universidad y el maestro se le pedía que narrara cómo son los alumnos, y una profesora ya muy grande decía, mis alumnos son castrados mentales, ¿no? ¿Cómo podemos transcurrir en la vida con esa expectativa? Cuando yo me paro frente a una persona y en mi metacomunicación le digo que es inútil, la persona responde. Y esto tiene que ver para los padres de familia, porque a veces tratando de sobreproteger al hijo, lo que le mando es un mensaje de tú no puedes, se le llama inutilidad aprendida, pues. Entonces esa etiqueta es muy importante porque nos permite generar expectativas. Y cuando el alumno se compra la etiqueta y dice yo no soy bueno para esto, ese paradigma se solidifica, se vuelve algo anquilosado y es más difícil romperlo después. Pues aquí está el mensaje tanto para padres como para profesores, ¿no? Si nosotros queremos líderes, formar líderes, debemos de dar buenos mensajes, debemos utilizar mensajes positivos y propositivos. Y el Instituto Azteca, lo que veo, pues tú formas líderes, y de esos líderes los prospectas para ser excelentes empresarios, ¿no? ¿En dónde nos comunicamos contigo para saber de tus publicaciones o de tus cursos, de todo este modelo que se está manejando? Sí, tenemos nosotros un teléfono que es el 1722-5458. Y tenemos una página que es www.institutoazteca.mx. Ahí hay un poco más de información de lo que hacemos, no necesariamente para formar empresarios, pero sí para formar emprendedores. Un área muy fuerte que manejamos es la educación financiera, porque carecemos de educación financiera. Las personas se pasan la vida buscando una chamba, persiguiendo un sueldo y buscando una cierta estabilidad laboral. Que eso ya no existe, eso es un paradigma, eso es una ilusión, pero hay otro camino que está disponible, hay otro camino que es la educación financiera, muy muy interesante, y que hay muchos escritos de Roberto Kiyosaki, etcétera, hay mucha información, solamente es cuestión de accederla, ¿no? Y aquí en el libro podemos encontrar algunos tips, algunos capítulos en donde nos enseñan también en la educación financiera. Sí, claro, es una de las competencias que nosotros desarrollamos. La ventaja del libro es que está escrito en un lenguaje muy sencillo. Esto es parte de un proyecto doctoral en donde se analizaba cuáles son las competencias que se tienen que tener en los próximos 50 años como parte de una tesis de doctorado, y después se decidió sacar una publicación muy sencilla, anecdótica,
de 50 competencias, entre ellas la inteligencia financiera, y que nos da un elemento de hacia dónde tenemos que apuntar como padres de familia, ¿no? No es necesario que el alumno sea experto en quebrados o en álgebra, lo tiene que llevar, pero hay otras cosas muy importantes que no las está llevando a ningún lado y que a veces yo como padre de familia tampoco me preparan para eso. Esas 50 competencias son importantes, que por lo menos tengamos una idea de hacia dónde se mueve el mundo y qué es lo que el alumno debe de tener para tener éxito, pues. Ah, pues excelente, pues aquí el doctor Darío nos trajo libros de obsequio para todos nuestros seguidores y pues tenemos ahorita 3 ejemplares que se van a obsequiar. Si tú quieres lanzar la trivia, doctor, para las personas que nos están sintonizando, con alguna pregunta con la cual se puedan llevar el libro. Sí, yo creo que sería cuestión de que se comunicaran y nos hablaran de liderazgo. No tanto como definición, sino que nos dijeran cómo lo aplican en su vida, si tienen alguna anécdota de un liderazgo genuino, de sus maestros, de esas autoridades, cómo vivimos el liderazgo en México, ¿no? Yo creo que más que una pregunta, si alguien se comunicara platicándonos cómo entiende el liderazgo, creo que pudiera ser interesante. Muy bien, pues ahí está. Las primeras 3 personas que se comuniquen, pues se van a llevar a casa el libro de 50 leyes para el éxito. Doctor, pues un consejo, que hablamos de este paradigma con los alumnos, ¿no? Que se les impone y que llega a ser como una losa, ¿no? De tú eres malo para las matemáticas o a ti no se te da el inglés y que los vamos ahí ya estigmatizando. ¿Qué les recomiendas o cómo le dices al alumno el secreto o el truco para romper ese paradigma y salvar este trance? Yo creo que en primer lugar entender que esa sentencia de yo no soy bueno para las matemáticas es una mentira. Nadie, ningún adulto, ninguna autoridad, ni nuestros padres tienen el poder de saber cómo nos va a ir en la vida. Esta sentencia, esta condena de tú no eres bueno para esto es un error. El alumno tiene que tener la capacidad de saber que es el pasado no condiciona el futuro. Por eso insisto en el lenguaje, cuando el alumno entiende que hasta el día de hoy no he dominado las matemáticas, o hasta el día de hoy no he aprendido a nadar, cuando yo digo eso y lo entiendo, en nuestro paradigma se abre la posibilidad de que el día de mañana sea distinto. Si hasta el día de hoy no he entendido matemáticas, tal vez no se deba a mí, tal vez se debe a mis maestros, tal vez se debe al método, tal vez se debe a mi actitud, pero siempre hay una posibilidad de descubrir que el mañana puede ser diferente al hoy y que el día de mañana puedo aprender matemáticas, puedo aprender a manejar y me quito ese paradigma que me lo pusieron. No tuve oportunidad de defenderme de eso, ¿no? Pero sí tiene la posibilidad de cambiarlo, cambiando la manera en que él piensa acerca de sí mismo. ¿Y qué otros temas, así ya brevemente, encontramos en 50 leyes para el éxito? ¿Qué otras competencias podemos encontrar que nos van a desarrollar como mejores, no sé, personas o como mejores líderes, que nos va a ayudar a pulir nuestras fallas, nuestros paradigmas, nuestros errores? Sí, sí, hay varias. Hablabas esto de la economía, bueno, del manejo de las cuestiones financieras, y hablamos ahorita de esto del lenguaje, que bueno, es básicamente de lo que habla el modelo, el método, pero ¿qué otras podemos encontrar para poder trabajar en ellas? Sí, por ejemplo, yo podría mencionar aprender a fracasar. Una de las competencias es desarrollar tolerancia a la frustración y aprender de los fracasos. No hemos encontrado mucha literatura acerca de cómo aprender a fracasar, esa es la idea, pues todos los seres humanos tarde que temprano vamos a fracasar. Si a mí un adulto me dice que él nunca ha fracasado, yo puedo pensar que nunca ha intentado nada o que me está mintiendo. Todos fracasamos como personas en una relación, en un negocio, en un empleo, pero el fracaso me da la oportunidad valiosa de aprender de mi fracaso, analizar qué hice mal, pararme sobre mis 2 pies y volverme a levantar y decir, sí, he fracasado. Está mal estudiado el proceso del fracaso. El chiste en la vida no es no fracasar, eso es absurdo. El chiste de la educación debería ser prepararnos para fracasar. El chiste sería caerme 100 veces, pero levantarme 101. El fracaso no es malo, el fracaso significa que estoy vivo, que estoy intentando cosas. Qué bueno que estás fracasando, porque significa que estás intentando algo. Esta es importante, esta competencia. Muy importante también el manejo del perdón. No nos están enseñando en las escuelas cómo perdonar
a los demás y cómo perdonarme a mí mismo por las cosas que creo que he hecho mal. Y el perdón genuinamente manejado es un acto mágico, liberador, me permite canalizar la energía en cosas constructivas. Son elementos que fuera de la terapia no hemos visto en otro lado, y todos nuestros jóvenes necesitan perdonarse, necesitan aprender a perdonar, porque donde hay relaciones humanas va a haber fricciones y va a haber resentimiento. Tenemos que aprender a perdonar, y esa es otra de las 50 competencias que nosotros manejamos. Pues muy interesante, doctor. Y pues desafortunadamente el tiempo se nos agotó, pero quisiera comprometerte a que nos visites nuevamente, porque este tema es muy interesante. Y yo creo que hay muchos tópicos, tanto para nuestros profesores y nuestros alumnos, los cuales pudieran aprender de este modelo de comunicación. Y obviamente pues, sobre que adquieran tu obra, ¿no? De 50 leyes para el éxito. Profesor Darío, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un gusto, muchas gracias. Estamos por favor, a sus acepta la invitación. Ahora, claro que sí, claro que sí. Pues nos despedimos, muy buenas tardes a todos y nos vemos la próxima semana aquí en Liderazgo. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil, Colorea tus derechos, del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx.